Hello, good evening. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello. Hello, Good evening. hello. Hello, good evening. Lo siento mucho nuevamente Hello, por good venir evening. tarde. Aquí estamos ya, ¿ok? Thank you so much for waiting. Gracias por esperarme. Ok, vamos a pasar lista rápidamente y luego vamos a iniciar. Vamos a ver. Alberto Arístides, ¿está por ahí? Yes. I see you. Alejandro Ali Vides. Presente. Thank you. Ana Francisca García. Ana Vicky García. Presente. Thank you. Bessie Arely. Bessie, por ahí la veo. Thank you. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai. César, ¿está por ahí? No. César Edilberto. Claudia Victoria Ramos. Presente. Thank you. Claudia Yanet Ramírez. Presente. Thank you. Dalia Lizeth Vigil. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe Peña. Presente. Thank you. Diego Serrano. No ha venido Diego todavía. Edwin Alberto Gómez. Elba Patricia Rivas. Elsie Carolina Mejía. Ok, thank you. Elsie Carolina Mejía. Erasmo Perla. Presente. Thank you. Eric Javier Rivas. Presentito. Thank you. Ernesto Arturo García. Presente, teacher. Thank you. A ver. Evelyn Lizeth Rodríguez. Félix Edgardo. Presente. Ok, thank Presente. You, thank you, thank you. Félix. Francisco Gerardo. Presente, teacher. Thank you. Yanira Aide. Presente. Thank you. Harrison Elías Rodríguez. Presente. Thank you. Elina Roelma. Presente. Thank you. Iliana Mariel. Present, teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Jennifer Alexandra. Presente. Thank you. Jocelyn. Y Joana. Joana Beatriz. Ahí veo a Joana Beatriz. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Hello, teacher. Hello, Diego. Welcome. Bienvenido. Por ahí veo también a Edwin Gómez. Bienvenido. Francisca, teacher. Ana Francisca, thank you. Félix, aquí está también. Okay, thank you, Félix. Excelente, así me gusta. Adonai también. Adonai. Gracias, César Adonai. Okay, thank you. ¿Cómo, cómo? Leslie. Elsie. Ah, perdón, Elsie, perdón. Ah, sí, ya la había mencionado. Sí, gracias. Okay, excelente. Thank you so much, okay? Al final siempre vuelvo a tomar asistencia por cualquier cosa, okay? So, thank you again, okay? Gracias a todos. Welcome. Bienvenidos, ahora vamos a continuar y vamos a tratar de cubrir un poco más de la sección 3, ¿ok? El día de ayer terminamos con la sección 2 y para iniciar vamos a practicar una pequeña conversation and en esta pequeña conversation vamos a poder observar varios de los elementos que vamos a aprender el día de ahora, ¿ok? So just give me a second. Vamos a ver, ¿dónde estamos?
right, all right, all right. Here we go. Okay. Excellent. Aquí tenemos la conversation, pero ahorita se las mando ahí a WhatsApp. Ok. Varias de las palabras que vemos por acá las vamos a aprender el día de ahora. Ok. Así que van a tener que tener paciencia con las siguientes palabras. Vamos a tener paciencia con who. Hello, Jennifer. Bienvenida. Ok. Entonces. Dígame. Ajá. Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp todavía. Pero le mandaron un correo con todos los links. Por ejemplo, el link de la clase, el link para una playlist de YouTube. ¿No le mandaron un correo con toda la información? Uh-huh. Me mandaron lo del playlist, lo de lo de Zoom, pero no lo de WhatsApp. En ese mismo mensaje o en ese mismo correo está. Hay que ir más para abajo en los links. Ajá. Ahí en ese mismo mensaje está el grupo de WhatsApp. Ajá. Ahí aparece un link. Usted solo le da clic al link y en su teléfono automáticamente va a aparecer para ingresar en ese grupo. Ajá. Okay, gracias. Yeah, no problem. Okay, so vamos a ver. Ya vamos a ver el significado de esas palabras, okay, para que lo veamos otro ratito, ¿ok? Me van a tener paciencia con ellas. También por acá vamos a ver un par de números que el día de ahora los vamos a aprender. Recuerda que la vez anterior nos enfocamos en los números del 0 al 10, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de ver los otros números para que también podamos decir un número de teléfono así en pares. Pero los números así en pares, o mejor dicho, con de dos cifras, los vamos a utilizar meramente para nuestra edad, ¿ok? Así que igual lo podemos utilizar para cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a enfocar en nuestra edad. Antes de practicar eso, vamos a practicar esta conversation, la vamos a practicar en grupo. Y luego vamos a abordar cada uno de esos temas, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Me pone atención y cualquier palabra por ahí, ya vamos a ver el significado o la pronunciación si quiere que se la repita, ¿ok? Let's see. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? So, let's see. ¿Alguna palabra que quieran que en la que haga énfasis por acá? Que veamos la pronunciación o qué significa. ¿O alguna frase? Teacher, ¿qué significa I bet? I bet, excelente pregunta. I bet, bueno, el bet es un verbo que significa apostar, ¿ok? Apostar. Entonces, en ese caso, la frase significa yo apuesto, ¿ok? Yo apuesto que esto, yo apuesto, bla, bla, bla. Entonces, aquí la oración completa sería I bet he's nice, apuesto que él es genial. Uh-huh. Uh-huh. Apuesto que él es así, ¿ok? Thanks, teacher. Yeah, no problem. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna palabra que quieran que reforcemos la pronunciation? Cute. En esa palabra. Ah, ok. Ajá, excelente. Ok. ¿Eso significa que alguien sabe qué significa cute? Lindo. Lindo, adorable. Ajá, lindo, adorable. Apuesto. Ok, ajá, ahí tenemos varios sinónimos, ok. Así sería la pronunciación, ok, cute. Ajá. Adorable, lindo, ok, cute. Ajá. Cute. ¿Alguna otra? Very smart. 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 Very smart. Ajá. Smart es un sinónimo de intelligent, ¿ok?
es un sinónimo de intelligent. De ahí viene la palabra smartphone, teléfono inteligente, ¿ok? Smartphone, ajá, teléfono inteligente. Entonces es otra palabra que, a la que le podemos decir intelligent. Porque podemos decir intelligent in English, pero también podemos decir smart, ¿ok? Smart, smart. Y very es muy, ¿ok? O mucho. Gracias. Ahí sería muy inteligente. ¿Alguna otra palabra? Ah, ajá, too. Eso significa también. También. Hola. También. He is very smart too. Él es muy inteligente también. Yes. Cuando empieza dice who is that. Ah. Se refiere a una persona. Solamente así se puede, es lo formal decir así, who is that. No, también se puede decir who is he or who is she. Ajá. ¿Quién es él o quién es ella? Nada más que en ese caso, ajá, en ese caso solo es como, no sé si vieron la conversación que estaba en la plataforma. Es esta misma conversación, solo que ahí aparece una imagen en la que una chica está como señalando una foto. Entonces como dice, ah, who's that? ¿Quién es este? ¿O quién es él? Ajá. Entonces a eso se refiere that. Ajá. A ese o a eso, ¿ok? Lo podemos utilizar para personas y para objetos. Ajá. Para objetos. Yes. Ajá. Pero también se puede who is he, who is she. Mm-hmm. Cher, y tell me. Old, ¿cómo se pronuncia? Old. 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 Sí, así como está. Old. Old. ¿Cómo sería ahí las dos palabras? How old. How old. How old. Old. How old? How old? Sí, esa cuesta un poquito. Créeme que hasta a mí me cuesta esa pronunciación, ¿ok? How old? How old? How old? How old? Okay, excellent. Entonces la voy a repetir nuevamente y luego la practicamos in small groups, ¿ok? Así que por ahí se las compartí ya en el chat. Bueno, en el WhatsApp. Si no está en el WhatsApp, le puede tomar captura para que lo tenga por ahí. Okay? Let's see. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right. Así que ahora vamos a... Dígame. Cuando dice what's he like, se refiere a cómo es él, así. Ajá, cómo es él. Ajá, what's he like. Ajá. Cómo es él. Ajá. Like. Así como la canción. ¿Y cómo es él? Okay, what's he like, okay? What's he like. All right. Así que vamos entonces a los grupos pequeños. Recuerden, toman turnos para que una persona sea Emma, otra persona sea Jill. Y vamos a tener ahora sí 5 minutos, ¿ok? Le voy a tomar tiempo. No le voy a hacer jarana, ¿ok? So, van a ver la invitación ahí en la pantalla en 3, 2, 1. I bet for that. Diego y Bessie están por ahí.
compartan la imagen o la comparto, quiero ver. No, la imagen ya está en WhatsApp. Yo lo noté en el cuaderno. Así tengo la conversación. Okay. Ah, ok. Bueno. Porque no tengo lo del grupo de WhatsApp todavía. Ya lo tengo. Ok. Soy Emma. Hola. Empieza. Vaya, entonces, ¿quién va a ser Emma? Yo. Va, ok. Entonces, Joana es Jill. ¿Sí? Yes. Wow, Dad. He's my brother. Wow, she's cute. What is his name? We call him Jim. Oh. Wow, all is he. He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Okay. Hello. Hello. Hola. Hello, teacher. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Quiere terminar? No. No. Ah, okay, yeah. Okay. Okay. Entonces, ¿con quién me toca? Conmigo. Ok. Empieza tú si quieres. Ok, yo comienzo. Who is that? She is my brother. Wow. He is cute. What is his name? James. James. We call he Jim. Oh. Okay, thank you. He's my brother. Si gusta, Arturo, vamos nosotros. Va, si quieres, ¿escoges Emma o Jill? Me es indiferente. Ah, entonces empiezo, pues. Okay. Who's that? Who's that? He's my brother. Tommy. He's only 12. He's the baby of the family. Nice. Excelente. Okay. ¿Terminamos? Sí. Ok, excelente. Teacher. Hello. Vamos a ver, ¿alguna duda con alguna pronunciación o alguna palabra que quieran que veamos acá? Antes de continuar. De momento creo que no. No. Sí, no. Ok, excelente. No. Excelente, ok. Entonces sí, ya pasaron los 5 minutos, entonces ahora sí vamos a regresar al grupo principal. Ok, thank you. Thanks. Okay, welcome back. Nice. All right, people. Dígame. Otra vez nos quedamos a medio. Sí. Vaya, pero sí, participaron todos ahora, creo que sí. Sí. Yes. Okay, yes. Excelente. Yes. All right, excelente. Okay, nice. Entonces, vamos a continuar, okay? Vamos a seguir practicando, así que no se preocupen. So, la primera parte que vamos a practicar va a ser la de los números, ¿ok? Como les dije anteriormente, habíamos visto los números del 0 al 10, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a aprender cómo decir los demás números para responder la siguiente pregunta. How old are you? ¿Ok? How old are you? Esa pregunta sería, ¿cuántos años tienes? ¿Ok? How old are you? How old are you? Y para enfocarnos en esa pregunta, vamos a ir a la plataforma, ¿ok? Y vamos a ver esta parte, nada más le voy a proyectar los números, ¿ok? Y voy a hacer referencia a un par de cosas por ahí que tenemos que, a las que tenemos que poner atención. Nada más de un minutito para ir a esa sección. Ahí tenemos la conversación que acabamos de practicar. Y por aquí tenemos the numbers, ¿ok? Excellent. So, vamos a empezar con los números, diría yo, los más fáciles, ¿ok? Y luego vamos a pasar a las cifras un poco más grandes, ¿ok? De acá tenemos del número 11
al 103. Obviamente, cuando llegamos al 100, del 101 en adelante, acá algunas de las pronunciaciones se repiten, ¿ok? Así que vamos a empezar con 11, ¿ok? Así es la pronunciación, 11. 11. Excelente. Luego tenemos 12. Ajá. Vamos a imaginar que la V y la E son una F, ¿ok? 12. Si se fija, el 11 y el 12 son totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, del 13 al 19, algo que tenemos que tener bien presente es que vamos a hacer la mayor fuerza de voz al final. Es decir, que nos vamos a imaginar que la última E tiene una tilde, ¿ok? Solo imagínese, no la escriba, ¿verdad? Sino que es la fuerza de voz que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, voy a empezar con el 13. 13. 13. Excellent. Siguiente. 14. 14. 14. Excellent. 15. 15. 16. 16. Uh-huh. El siguiente. 17. 17. 17. 18. 18. Y finalmente, 19. 19. Excellent, ok. Excellent. Ahora, ¿por qué les hago ver la parte de, permítanme nada más para que me escuchen todos claramente, lo voy a silenciar. Ok. ¿Por qué les hago referencia a esa parte de la fuerza de voz? Porque si no ponemos atención en esa parte de la fuerza de voz, puede hacer que dos números se confundan, ok. Por ejemplo, vamos a tomar el 14 y el 40. Escúcheme ahorita cómo digo 14. 14, ok, con la mayor fuerza de voz al final, ¿verdad? 14. Ahora escúcheme cómo digo 40. 40, ok, 40. Si se fija, son muy similares. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, primero que todo, la escritura es totalmente diferente, pero la pronunciación también tiene que ser bastante, bastante enfatizada. En el caso del 13 al 19, la tilde, digamos, o la mayor fuerza de voz al final. 14. Y en el caso del 30 al 90, la mayor fuerza de voz al inicio. ¿Ok? 40. 40. ¿Ok? 40. Entonces, vamos a ver los dos números que más se repiten. 13, que sería el 13. 13. El 30 tenemos 30. El 14 y el 40, que ya se los dije. 15, que sería 15. 50, que sería el 50. 50, ok. La mayor fuerza de voz está al inicio. 16. 60, ok. 60. 17. 70. 18. 80. 19. 90. ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante respetar esa fuerza de voz, ¿ok? Porque si tenemos de repente, tenemos 40 años y decimos I am 14, la gente va a pensar que tenemos 14, ¿ok? Y no 40, ¿ok? Quisiéramos, ¿verdad? Pero no. ¿Ok? Tenemos que enfatizar bien, bien la pronunciación ahí. Ahora, el 20 es un poco diferente al 12, por eso no se los había mencionado, ¿ok? El 20 tiene dos pronunciaciones. La primera sería 20, 20, y la otra sería un poco más británica, enfatizando la segunda T, 20, 20, uh-huh, 20, ¿ok? Ahora, del 21 al 29... está súper fácil porque
decimos 20, que sería 20, y luego decimos la segunda cifra de manera normal, ¿ok? Por ejemplo, 20 sería 20, 25, 25, ¿ok? 28, 28, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con el número 30 hasta el 90, ¿ok? Por ejemplo, si es 73, 73, ¿ok? Eso sería 98, 98, ¿ok? Aquí la única diferencia es que por lo menos para hablar sí se hace o se nota que son dos números diferentes hasta cierto punto. Pero para la escritura es muy importante respetar el signo o el guión entre las dos palabras, ¿ok? Si se fija, del 21 al 29 tenemos un guión. Ese guión siempre se tiene que escribir. Si no lo escribimos, es incorrecto, ¿ok? Si no lo escribimos, es incorrecto. Obviamente a la hora de hablar no se nota eso, pero a la escritura sí, ¿ok? Así que nada más para practicar le voy a preguntar un par de números por acá. Dígame. En el caso del 88, ¿cómo sería? 88. Vamos a ver, Ileana, how do you say 83? 83, excellent. Francisco, how do you say 59? 59, excellent. Claudia, how do you say 31? Claudia Fernández, ajá. Thirty-one. Let's see, Elsie, how do you say 65? 65. 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 27. Excellent. Uh-huh. Alberto, how do you say 44? 44. 44. Excellent. Y finalmente, César, how do you say 56? ¿Cuál César? Ah, perdón, César Edelberto. Uh-huh. ¿Qué número me dijo, perdón? 56. 56, excellent, ok, nice. Ahora lo que quiero que haga es que en su cuaderno quiero que escriba su edad, ok, en inglés obviamente y con letras, y la de dos familiares, ok, y la de dos familiares. Usted decide de qué familiares. Acuérdese que cuando sean dos cifras, por ejemplo 23, tiene que poner el guión entre 20 y el 3, ok. Nada más de escritura y luego practique la pronunciación, ¿ok? Porque ya se lo voy a preguntar. Ya se lo voy a preguntar. Su edad y la de dos familiares. Ahorita solo estamos viendo el número, ¿ok? Ya les voy a enseñar cuál sería la estructura correcta para hablar de su edad. Okay. Teacher. Tell me. Hay que poner de qué familiar es, solo el número. Si quiere póngalo por ahí, solo para que lo tenga ahí a la mano. Porque después vamos también a preguntar de los familiares. Ok. All right. Entonces, ya que tenemos esto. Yes. Okay. Okay. All right, entonces, la estructura que vamos a estudiar sería esta. Respondiendo siempre a la pregunta, how old are you? Okay, how old are you? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cuántos años tienes? Okay, how old are you? Ahora, yo sé que en español nosotros decimos, por ejemplo, yo tengo 20 años. Okay, por un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 20 años. En inglés tenemos ese verbo tener. Sin embargo, ese verbo tener es únicamente usado para algo que usted posea. ¿Ok?
Por ejemplo, yo tengo un carro, yo tengo una computadora. Entonces usted puede decir, I have a car, I have a computer, ¿ok? Sin embargo, en inglés, la edad no es algo que usted pueda comprar, ¿ok? Por lo tanto, usted no puede decir, I have 20 years old, ¿ok? Eso es imposible en inglés. La estructura correcta para hablar de nuestra edad y también la de otras personas sería utilizar el verbo to be, ¿ok? Es decir, utilizar am, is o are, ¿ok? Todo va a depender del sujeto que estemos hablando, ¿verdad? Pero sí, en inglés no podemos decir I have, ¿ok? Tengo 10 años, I have 10 years. No, no puedo, ¿ok? Tiene que ser I am, ¿ok? Por ejemplo, si usted me hace la pregunta, teacher, how old are you? Yo le diría como ejemplo, I am 20 years old, ¿ok? ¿Y qué significa years old? Significa años, ¿ok? Esas dos palabras, significan años, ¿ok? Años. Uh-huh. I am 20 years old. Ok. 20 years old. All right. Entonces le voy a hacer la pregunta acá a un par de personas. Let's see. Diego. How old are you, Diego? I am 28 years old. Excellent. Ok. I am 28 years old. Ok. Diego, usted le va a hacer la pregunta ahora a alguien más acá. Le va a hacer la pregunta, how old are you? Uh-huh. Usted decide quién. Gerson, how old are you? How old are you? Uh-huh. How old are you? How old are you? Uh-huh. I am 23 years old. Okay, excellent. Okay, Gerson, now, ¿alguien más? ¿Usted decide? Dígale el nombre uh-huh, y luego la pregunta. Tayla. Uh-huh. How old are you? How old are you? Uh-huh. Quizás. A Claudia dijo, ¿verdad? No. Dalia. Ah, Dalia. Ajá, eso. Dalia, Dalia Vigil. Ok, Dalia. Dalia. Ok. Ajá. Por eso no contestaba, porque no sabía que era ella. Ok, Dalia. How old are you? Ajá. I am 27 years old. Ok, Dalia, excellent. Who's next? ¿Quién sigue, Dalia? Francisco Gerardo. Uh-huh. How old are you? I am 26 years old. Okay, excellent, Francisco. Years old, ajá. Uh-huh. Usted sigue, Francisco. ¿A quién le va a preguntar? Eliano. Ajá. Uh-huh. Who are you? How old are you? Mm-hmm. How old are you? Mm-hmm. How old are you? I am 26 years old. Excellent. Okay, 26 years old. Thank you so much. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos a participar los demás. No se preocupen. Okay. Eso es cuando es una pregunta personal, ¿verdad? How old are you? También le puedo hacer la misma pregunta, pero de una tercera persona. En ese caso, la pregunta va a ser diferente. Ok. La pregunta ya no va a ser con are, sino que va a ser con is. ¿Ok? Por ejemplo, how old, si es un chico, sería how old is the teacher? How old is your brother? How old is your father? ¿Ok? En caso es un chico, ¿verdad? También puedo utilizar is para ella. How old is your mother? How old is your sister? ¿Ok? Y en ese caso van a tratar de adivinar mi edad. ¿Ok? How old is the teacher? ¿Ok? Y para ello vamos a utilizar el verbo he. Obviamente, como estamos hablando de he, el verbo to be para he sería is. Y al final decimos years old. ¿Ok? Así que la pregunta es, how old is the teacher? How old is the teacher? Vamos a ver. Ya no va a ser su edad, sino que van a tratar de adivinar la mía. Vamos a ver, Alejandra Lee. How old is the teacher? What do you think? De eso depende si pasa el módulo o no. Uh-huh. 33. Wow. The teacher is. Uh-huh. He is, or the teacher is. Uh-huh. La oración completa. He is, or the teacher is 33 years old. No, that's not my age. Yes. Oh. Okay, Alejandro, hágale la pregunta a alguien más. Uh-huh.
How old is the teacher? It's more Elsie, like... Carolina. Elsie? Or Elsie? How old is the teacher? He's 29 years old. 29, no, I'm not 29, okay? Let's see, Elsie, ¿a quién le va a hacer ahora la pregunta? No, no tengo nada, pero... Israel Antonio. Okay, Israel. Ajá, dale la pregunta a Israel. How old is the teacher? He's 28 years old. No, I'm not 28. Okay, Israel. ¿Alguien más la pregunta? García Nieto. How old is the teacher? How old is the teacher? How old is the teacher? He is 31 years old. 31 years old. No, I'm not 31. Okay. Vamos a ver. Ana, ¿a quién le va a preguntar ahora? Okay. Claudia Fernández. How old is the teacher? He's 25 years old. 25 years old. No, I'm not 25. Okay. Vamos a ver, Claudia, ¿a quién le va a hacer la pregunta? No sé cómo puedo ver. Ahí para, si lo desliza para un lado, puede ver los participantes en su pantalla. Ahí deslícelo para un lado. Pero apagó su micrófono ahorita, así que no lo vamos a escuchar. Si no le digo, aquí nos hace falta que participe Roelma, Ernesto, Yanira... Elba, Edwin, ellos faltan que participe. Roy. Roy, ok. Sería, how old is the teacher? How old is the teacher? Vamos a ver, Roy. Está silenciada, Roy. He's 42 years old. 42. Yeah. Wow, no. No. Eso me dolió. Teacher. Eso me dolió bastante. Yo por decir 40. Olvídelo. Ya me puso cero. No, no se preocupe. No, tiene 25. Ok, Roy. La última persona entonces, a ver si adivinan. ¿A quién le digo? A Ernesto, ven, porque no me fijé de los otros. Vamos a ver, Ernesto. How old is the teacher? The teacher is... ¿Dónde está la foto? How old? Years old. ¿Otra vez? No le escuchamos. Creo que tiene el micrófono apagado, por eso. The teacher is 33 years old. 33 years old. No, I'm not 33. Sorry. No. I am 27. I am 27. Casi, casi le daban. Andaban cerca. I am 27. Okay. Okay. Yo pensé eso. Yo también. Lo pensó, pero no lo dijo. Okay. No me preguntó. He's very young. Yeah, I am very young. He's very young. Aunque no lo parezca, pero sí. I'm young, okay. All right. Vamos a ver. Entonces, así es como hacemos ese tipo de preguntas, okay? How old, okay? Y al mismo tiempo podemos hacer lo mismo preguntando de un familiar, okay? Así que ahí nada más le ponemos el familiar al final. How old is your, how old is your mother, how old is your father, how old is your brother, okay, how old is your sister. Y así formamos la oración, ok. Si se fija, ese tipo de preguntas no lo respondemos como yes or no, ¿verdad? Como otras preguntas que estuvimos estudiando anteriormente. Sino que la hacemos con una oración completa porque esta... es otra information question, ok, que podemos hacer en English, ok. La que estuvimos practicando ayer fue where. Ahora ya sabemos otra, ok. How old, ok. ¿Cuántos años, ok? How old is or how old are you, ok.
Esas serían las preguntas que tenemos hasta ahora. Uh-huh. Excellent. Ok, excellent. Ahora vamos a ver ahí un par de preguntas que nos hacen falta. Uh-huh. Vamos a ver ahí un par de preguntas que nos hacen falta. Tenemos las WH questions, ok. De hecho, esto solo vamos a ver la WH, no vamos a practicar mucho la respuesta, porque el ejercicio que tiene en plataforma es de identificar la pregunta, ok. Entonces, aquí me voy a enfocar un poco más en cómo formar la pregunta, ok. Primero tenemos la pregunta what, que de hecho ya la utilizamos anteriormente, solo que no sabíamos que la estábamos utilizando, ok. En este caso, hacemos referencia a un objeto, ok, o a algo en específico. Por ejemplo, what is your name? Ok, what is your name? Eso es lo que significa what, ok. Otra pregunta muy común es what is your last name? Ok, what is your last name? Ok, al mismo tiempo podemos trabajar con objetos, ok. Por ejemplo, what is your cell phone number? Ok, que también la estuvimos practicando anteriormente. What is your cell phone number? Ok. Y de igual manera, ¿verdad? Ya sabemos cómo responderla, como my cell phone number is, my name is, my last name is, ¿ok? Incluso podemos hablar de cosas que son favoritas. Por ejemplo, what is your favorite food? ¿Ok? What is your favorite food? ¿Qué otras cosas favoritas podemos mencionar por acá? What is your favorite color? Favorite color. Favorite color. Ajá. Favorite color. What is your favorite movie? What is your favorite TV program? What is your favorite? Let's see. What is your favorite country? Music. What is your favorite music? Uh-huh. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Mm-hmm. Nice. Okay. Nice. Entonces ahí tenemos diferentes preguntas que podemos realizar. La de where ya la habíamos practicado el día de ayer, ok. Ahí estuvimos practicando un par de preguntas utilizando where. Acá nada más como ejemplo le he puesto where is your brother, ok. Tal vez usted tiene su hermano y está en algún lugar de la casa. Usted me puede decir dónde está utilizando una preposition, ok. Recuerde del uso de las prepositions, right. My brother is in the living room, ok, en la sala. My brother is in the kitchen, en la cocina, ok. My brother is next to my mother, ok, a la par de mi mamá, ok. Así que where no solamente lo usamos para cosas, para ver el lugar o dónde está ubicado algo, sino que también una persona, ok. Y lo que estuvimos practicando ayer era, por ejemplo, where is the TV? Where is the TV? O where is the lamp? Ok. Y ahí utilizamos las prepositions que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Así que ahí no hay dónde perderse, ¿ok? Eso lo estuvimos practicando ayer. Uh-huh. Sobre el lugar y ya sabemos también cómo responder, ¿verdad? La que acabamos de ver, la de how old, ¿ok? Ahí tengo la pregunta de how old are you? Cuando es una pregunta personal, ¿ok? Que quiere saber la edad de alguien, ¿verdad? How old are you? Uh-huh. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo era, por ejemplo, para mi hermana? Ajá. ¿Cómo sería la pregunta para mi hermana? How old is your sister? Ajá. How old is your sister? Ajá. How old is your sister, verdad? Ahí lo único que va a cambiar es el verbo is, porque ya estamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? Una tercera persona. Entonces ahí ya ponemos is, ya no sería con are. La nueva que vamos a ver es el uso de who, ¿ok? Who. De hecho, esta la teníamos en la conversación que hicimos anteriormente, ¿verdad? Who is that? Uh-huh. ¿Quién es ese? ¿Ok? Cuando no sabemos el nombre de la persona. Entonces, cuando hacemos una pregunta con who, nos van a decir un nombre, ¿ok? Porque eso es lo que queremos saber, el nombre de esa persona, ¿ok? Si le digo who is he, ¿ok? O who is she también, que puede ser, ¿ok? Entonces ahí ya nos van a decir quién es esa persona, ¿ok? Ah, he is my mother Ceci, ¿ok? Ah, he is my friend Alex, ¿ok? O sea, entonces ahí ponemos el nombre de la persona, ¿ok? A la hora de responder.
También tenemos la manera contractada de who is, ¿ok? Que lo teníamos en la conversación, ¿verdad? Que era whose. Uh-huh. Who's that, ¿ok? Esa es una manera nada más de hacerlo así más rápido, ¿verdad? Manera contractada y se dice más rápido. Who's. Uh-huh. No decimos who is, sino que who's. Uh-huh. Incluso lo podemos hacer con el nombre de personas famosas. Who is your favorite singer? Uy. Who is your favorite singer, por ejemplo, ¿ok? Para que la persona nos diga el nombre, ¿verdad? Who is your favorite singer? Ah, my favorite singer is Shakira, ¿ok? No sé, cualquier cosa, ¿ok? Uh-huh. Ahí podemos meter. ¿Qué otro tipo de personas es el que le podemos, queremos saber el nombre? Ajá. Who is your favorite what? Favorite actor. Actor, ah, excellent, ¿ok? Actor. Actor sería en el caso de que fuera hombre, y si es mujer sería actress. Ok, actress. Actress. Actor, actress. Este es uno de los pocos en los que tiene género, ok. Pero por lo menos singer no tiene género, ok. Puede ser tanto para hombre como para mujer, pero en el caso de los actors, ahí sí tenemos género. Uh-huh. Nice. All right. El siguiente, when. When. When se refiere a un tiempo, ok, o a una fecha. Ahora, cuando digo tiempo, no me refiero a hora, ¿ok? Porque para la hora tenemos otra WH que vamos a ver más adelante, ¿ok? En este caso, cuando se refiere a when, se refiere a que nos quiere que digamos una fecha o un día en específico, ¿ok? Por ejemplo, when is your birthday? Cuando le hacen esa pregunta, usted no dice una hora, sino que dice una fecha, ¿ok? When is your birthday? Ah, my birthday is in March, ¿ok? Ahí usted dice el mes o dice la fecha. When is the party, ¿ok? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Ok? When is the party, ¿ok? Que también podemos incluir, ¿verdad? Hay otro tipo de preguntas que también podemos hacer con when, pero esas las vamos a ir viendo poco a poco más adelante cuando vayamos avanzando en los temas, ¿ok? Ahorita solo estamos viendo acá preguntas con the verb to be. Okay, the verb to be. Y finalmente, tenemos pregunta con how. Okay, how. How se refiere a de qué manera o el estado de ánimo. Okay, la pregunta más común es how are you? How are you? Okay, ¿cómo estás? Uh-huh. También si quiero hacer una pregunta de un familiar, how is your mother? Okay. ¿Cómo está tu mamá? How is your mother? ¿Ok? O how is your father? How is your dog? ¿Cómo está tu perrito? ¿Ok? How is your dog? Ajá. Entonces ahí podemos preguntar esa parte. Creo que la respuesta más común a la pregunta how are you es I'm fine, ¿verdad? La respuesta, perdón. I'm fine. ¿Ok? Y si se fijan, estamos utilizando el verbo to be. I am fine. ¿Ok? Y en el caso de how is your mother, ¿cómo sería? ¿Sería con I o con qué sería? Uh-huh. She's fine. O my mother. Ahí me dijeron también. My mother is fine. Ok, excellent. Uh-huh. Excellent. Entonces, ahí nada más sería de poner atención, ¿verdad? A lo que estamos ahí, al tipo de pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Hay un par de preguntas más por ahí que podemos también incluir. Pero creo que es más común encontrarlas con otro tipo de vocabulario, ¿ok? Y con otro tipo de estructuras. Así que esas son como las más comunes y creo que son las que se va a encontrar ahí en el ejercicio de la plataforma. No sé si hay alguna duda hasta ahorita aquí. Solo una pregunta, teacher. Dígame, Francisco. ¿Cómo se dice when? Ahí fíjense que yo lo digo when, ¿ok? Porque como cuando tenemos WH, por ejemplo, who, no decimos who, sino que decimos who. Entonces, yo lo digo como que es when, ¿ok? When, como con J, ¿verdad? Pero ya he escuchado personas que dicen when también. Ajá. When, tipo como cuando hacen un meme, ¿verdad? When, no sé qué, esto pasa y no sé qué. Ajá. También se puede con when o con when, como con J. Ajá. When. Ajá. Gracias. Yeah, no problem. Who, what,
Who, what, where, how old? How old, ok. Esa creo que es una de las que más cuesta, ok, para ser sincero. How old, ok. How old. How old. How old. Incluso creo que se llega a confundir con how are you y how old are you. Se escuchan casi similar, ¿verdad? Pero hay que enunciar bastante bien la palabra ahí para que se entienda. How old are you y how are you. Permítame, primero voy con Claudia. Creo que Claudia me iba a preguntar y luego voy con usted, Ernest. Aquí estoy viendo una plataforma, el video de lo que estamos viendo ahorita del tema. Y el final está W-H-G. ¿Eso qué significa? W-H-Y. Lo de por qué. Why, así. ¿Sí? Ah, eso es de una razón. Eso es de una razón. Eso significa por qué. ¿Por qué? Why. Uy, why. Eso es casi, permítanme. Why, es por qué. Sin embargo, sinceramente siento que para the verb to be, preguntas con why es algo complicado, porque no solo se responde con una oración, sino que con dos. Porque tenemos que meter ahí el because, ¿ok? Por ejemplo, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Entonces, I am here because, porque I'm in class. I am in class. Excellent, ¿ok? I am in class. Entonces, aquí son dos oraciones en una, ¿ok? Que están unidas por esta palabra que es because, que significa por qué. ¿Por qué? Perdón, por qué. ¿Por qué? Pero la pregunta es why, ¿por qué? Son diferentes. En español creo que solo es son dos palabras diferentes, ¿verdad? Cuando es pregunta creo que va separado y cuando es explicación va junto. Pero en inglés tenemos why para pregunta y el because que es la respuesta. Son dos palabras totalmente diferentes. Because. Because. Okay, teacher. Ernesto, dígame. No había dicho nada, pero ya que me mencionó. Ok, perdón. Como dice, cuando usted decía, what he like, ¿cómo es él? Y para decir, ¿cómo soy yo? No ocupo el what, no. ¿Cómo soy yo? What am I like? O no son preguntas que uno hace. Sí se podría. Se podría decir. What am I like? What am I like? Gracias. No problem. Alguien más me dijo teacher por ahí, no sé si pensé que era Ernesto, pero no sé si alguien más fue. No, all right. So, ya con esto podemos completar fácilmente la sección 3.11, que de hecho no es de escribir preguntas, pero es de identificar la pregunta basándonos en la respuesta, ¿ok? Así que aquí tenemos, por ejemplo, he's a new student. Tenemos la parte A y la parte B. A la parte A es a la que le falta la pregunta, ¿ok? Así que entonces ahí nosotros vemos la respuesta y por lo menos para la conversación 1 tenemos las mismas tres opciones de respuesta, ¿ok? Así que cada una va a corresponder a una respuesta diferente. Esa sería la conversación 1. Luego en la conversación 2 tenemos otras tres opciones de respuesta. Así que una de estas va a ser para esta. Otra de esas tres va a ser para esta respuesta. Y aquí tenemos otra pregunta, otras tres, las mismas tres preguntas, pero para esa respuesta, ¿ok? Ahí nada más tendríamos que identificar qué tipo de información tenemos en la respuesta para formar la pregunta correcta, ¿ok? Así que tenemos tres conversaciones diferentes y ya con eso damos por terminada el ejercicio 3.11. Ahora, nos va quedando únicamente el ejercicio 3.14, que lo vamos a abordar el día de mañana. Y después de la sección 3.14, cuando usted le da en siguiente, lo voy a hacer ahorita, le van a aparecer varios ejercicios uno tras otro. ¿Qué quiere decir esos ejercicios? Esos ejercicios son el primer examen, ¿ok? De hecho, son 3, 6, 7, 8 ejercicios, ¿ok? Estos 8 ejercicios componen el primer examen y
van a tener la oportunidad de hacerlo entre el día de mañana y el día viernes, ya que el día viernes en la noche yo estaría trasladando notas a inglés corporativo, ¿ok? Eso no quiere decir, no sé, porque de repente cualquier cosa pasa, ¿verdad? Lo más recomendable sería que usted el día viernes ya tenga el examen finalizado, ¿ok? Porque yo el viernes en la noche mando notas y eso se va para inglés corporativo para que ellos vean que, cómo va su rendimiento, ¿ok? Esa es la meta de esta semana. Esa es la meta de esta semana, terminar las tres secciones hasta finalizar el examen completo, ¿ok? Y ya con eso terminamos la sección número 3. ¿Y el examen lo podemos hacer varias veces o solo una vez vamos a poder hacer? Sí, eso les quería mencionar. El examen son como los ejercicios. Usted los puede hacer una vez, dos veces, tres veces, hasta que logre el 100% en cada una de las actividades. El examen ya está disponible. Usted lo puede empezar a hacer ahora, lo puede seguir haciendo mañana y lo puede finalizar el viernes. No tiene tiempo, no tiene ni un límite de ningún tipo, más que complementar todos los ejercicios, ¿ok? Entonces ahí no se preocupe, si se equivoca, puede reintentar cuantas veces usted quiera. Si requiere ahí mi guía, pues le toma captura y yo con gusto le apoyo y le guío por cualquier ejercicio que no le esté saliendo bien. Así que en ese caso no se preocupe, dígame. Lo que estaba escribiendo en la página anterior, lo que estábamos viendo de Wu, how, ¿no puede mandar la captura al grupo? Al sí, chat. sí, con gusto. Oh, sí, ahí se los mando. Así que esa sería la meta para esa semana, chicos, ¿ok? Terminar las primeras tres secciones y finalizar el examen, ¿ok? Para que ya la otra semana nos enfoquemos únicamente en la sección en la sección 4 y en la última semana de clases nos enfocamos en la sección 5 y en el último examen, ¿ok? Ese es el primer examen. El segundo examen lo hacemos al finalizar las 5 secciones, ¿ok? Ahora, yo sé que ya les mandaron una información, ¿verdad? Ya les mandaron información ahí por WhatsApp y por correo electrónico sobre la inscripción del siguiente módulo. Este módulo se termina, permítame, quiero ver el calendario, se termina el 18 de febrero, ¿ok? Este módulo se termina el 18 de febrero, pero están solicitando ya sus documentos para guardarle su cupo, ¿ok? Así que es necesario que a más tardar el otro miércoles, si lo puede mandar entre el fin de semana, mucho que mejor, pero tenemos hasta límite el miércoles de la próxima semana para guardarle su cupo y que se pueda iniciar el proceso de inscripción. Una vez nosotros terminemos el módulo, el 18, si usted cumple con el 80% de asistencia y el 80% de la plataforma, automáticamente se le inscribe para el siguiente módulo para iniciarlo tentativamente el 22. Es decir, que terminamos el 18 y ya el siguiente lunes, el 22, estaríamos iniciando el módulo principiante 2. ¿Okay? Así que por eso se les pide los documentos con tiempo. Asegúrese de firmar la parte que le toca firmar. Yo sé que al inicio les pidieron sus documentos, ¿verdad? El DUI y el NIT, al inicio de para inscripción de este módulo. Eso de mandar los documentos con el DUI y el NIT se hace siempre al inicio de cada módulo, ¿ok? Es decir, si usted quiere tomar cualquier módulo de X, Y tema con INSAFORP, ellos siempre piden esa documentación, ¿ok? Así que si ya la mandamos una vez, hay que volverlo a mandar. Y cuando lo mandamos para el módulo 3, hay que volverlo a mandar, ¿ok? Esos son documentos que siempre INSAFORP requiere y que es necesario que los mandemos completitos, ¿ok? Creo que ahí en el mensaje también le dieron un link para que ustedes suban el documento. Tiene que ser un solo documento, no hay que mandarlo así separado, ¿verdad? Que aquí le mando el DUI, aquí le mando el otro y aquí le mando el otro. No, en un solo documento, ¿ok? En un solo archivo. Para que así sea más fácil para que sea más fácil su inscripción para el próximo módulo, ¿ok? Sin embargo, mandar la documentación no significa que ya está 100%, ¿verdad? Que sí, ya lo voy a llevar. No, acuérdense que tenemos que tener el 80% de asistencia y también el 80% de progreso en la plataforma, ¿ok? Media vez cumplamos eso y mandamos la documentación, esperemos nos sigamos viendo el día lunes 22, ¿ok? Así que, teacher, dígame. Tengo una duda, ¿cuántos módulos son? Son 16, no, que ve 3, 6, 9, 12, 15. 15 módulos son, 15 módulos. Gracias. Así es. No hay problema.
El siguiente sería principiante 2, luego principiante 3, y luego pasan a preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3, y así van avanzando. Uh-huh. Así van avanzando los módulos. Así que ahí tienen la información. Dígame. ¿En cada módulo se cambia de profesor? Normalmente sí, otras veces se quedan con el mismo, eso ya es cuestión administrativa. Ahí sí no les sabría decir si es el mismo o si vamos a cambiar. Normalmente ajá. Ahí tengo un comentario yo, pero no queremos cambiar. Bueno, ahí sí, ¿verdad? No les sabría decir. Como inglés corporativo tiene bastantes programas y casi siempre nos rotan en los programas que tienen. Entonces, no les sabría decir, pero la mayoría de veces, por veces, ha pasado que nos quedamos en el mismo módulo o un grupo, dos módulos, por así decirlo. Hay módulo 1 y 2. Luego para el tercero cambian, pero no les sabría decir. Les estaría mintiendo si les digo, sí, no se preocupen, vamos a estar juntos, ¿verdad? Porque ahí es cuestión administrativa. Dígame, Ernesto. En el caso a que alguien, por ejemplo, no llegara al 80% y manda sus documentos, ¿va? Para pasar al módulo 2, tendría que volver a hacer el módulo, el principiante 1. Fíjese que hasta donde yo sé, INSAFOR no vuelve a tomar inscripciones de personas que no completan un curso. Uh-huh. Así que hay que tener cuidado con esa parte. Uh-huh. Que si uno va subiendo y de repente topas, ahí llegó. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, voy por el nivel, ¿qué? 4 o 5 y no completé, por hecho fortuito, uno tuvo que dejar de... Uh-huh. Dejó tirado el curso por algo, ¿eh? ¿No lo puede repetir después en el siguiente nivel o volver a solicitar el nivel en el que se quedó? Yo tengo entendido que no se puede. Ajá. Entonces, como que hasta ahí llega, ¿verdad? Porque creo que, no sé si los hacen firmar una carta de compromiso para el nivel, para el módulo, perdón. Entonces, son parte de las responsabilidades que conlleva llevar el módulo, ¿verdad? Tengo entendido que en el caso de lo que comenta ahí don Arturo, que si usted justifica el hecho, porque honestamente, posiblemente ya no pudo venir a la clase online, pero pudo completar la plataforma. Entonces, si usted completa la plataforma y presenta su documento y presenta la justificante de por qué no pudo estar en la clase, creo que sí lo valida en Safor y le pueden dar la oportunidad, porque ya en otra ocasión nos ha pasado con gente de la empresa que ha pasado así y sí le han vuelto a dar la oportunidad, pero hay que externarlo. Hay que dar una justificación. Sí, así es. Alberto, sí, porque en otra empresa lo que le ponían a uno era una multa. Le decían que si uno abandonaba tenía que pagar no sé cuánto y si no la pagaba ya no participaba. Sí, en otros programas lo que yo he entendido es que como que pierden la beca y les toca pagar el curso, ¿verdad? Eso es lo que hacen en otros programas. Entonces, como ese es un programa de formación de inglés, creo que es diferente. Dígame, Joana. Ah, pues yo estaba en ese caso y con miedo mandé mis documentos porque a mí se me arruinó el teléfono. El año pasado, creo que por estos días. Entonces se me quebró, igual ya no seguí la plataforma. Incluso me llamaron. Entonces avancé un poquito más. Y pues ahora este año que envié mis documentos, igual les expliqué que por qué razón no había podido seguir. Igual, gracias a Dios, ¿verdad? Y a los comentarios que estoy escuchando, no me sancionaron, no me dijeron cosas más, ¿verdad? Pero sí, di mi justificación, la verdad. Ah, ok, perfecto. Sí, está bien que nos comente, porque sí, de repente, todo el mundo sabemos, ¿verdad? Que de repente que el teléfono, que el internet, entonces son cosas que nosotros no podemos controlar, pero también INSAFOR necesita una justificación bastante. De baja gama, poquito de baja gama en ese tiempo. Sí, en ese caso se comprende, pero igual son cosas que no están en nuestras manos y ahí son meramente administrativas. Yo le mentiría si le digo, no se preocupe, ¿verdad? Yo siempre le digo, mire, cuando me han pedido permiso, ¿verdad? Yo le digo, está bien, pero créanme que les van a llamar de inglés corporativo, le digo yo, preguntando una justificación, qué pasó, ¿verdad? Porque sí, ellos mantienen el control eso, porque sabemos que INSAFOR es algo estricto en esas partes de con asistencia y todo eso. Así que, igual, si de repente pasa, pues ya saben que lo pueden justificar, hay que buscar ahí los medios, perdón, para justificarlo.
y pero siempre la manera de lo posible estar acá y pues animarlo, ¿verdad? Ya estamos a la mitad, ya casi cuando menos sintamos ya nos vamos a estar despidiendo, así que ánimos, ¿ok? Podemos, y cualquier duda recuerde ahí, tómele captura al ejercicio y me lo manda por WhatsApp, ¿ok? Yo con gusto, ya tengo una fila como de 8 personas que me están escribiendo, así que ahí nada más paciencia, ¿ok? Que le responda, ¿ok? Así que gracias a todos nuevamente, lo siento que me pasé un poquito, pero les quería recalcar esa información, ¿ok? Para que mandemos la documentación lo más pronto posible y pues esperamos seguir el día de mañana, ¿ok? Mañana vemos la parte del examen por cualquier preguntita por ahí y ahí también podemos abordar cualquier ejercicio con el que tengan problemas, ¿all right? Así que have a good night. Ok, perfecto. Thank you. Uh-huh. Have a good night, people. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Good night.